Bienvenidos a otro video más de esto que es Marvel Fit to Fight. Muchas gracias por todo el apoyo. Somos el número uno en Marvel Fit to Fight, por lo menos en español y en otros muchos países. Y todo es gracias a ustedes, que les encantan estos videos. Ya saben que yo siempre me preocupo por presumirles algo para que aprendan. Hoy va a tocar la anciana. Y eso a ustedes yo sé que les sirve de mucho, porque saben en qué invertir mejor sus cristales. Y nada mejor que hacer videos mostrándoles cosas y no hacer videos nada más prometiendo cosas que no voy a cumplir. Por ejemplo, hay algunos que para hacerse conocidos dicen que regalan cosas que nada más es pura trampa. Al final el regalo se lo dan ellos mismos o se lo dan a su cuenta clon, y te piden hasta inclusive compartir el link de su publicación para que se haga viral y nada más jale más gente por puro interés. Pero ustedes están aquí porque estos videos les encantan, estos videos les entretienen y realmente les son de mucha ayuda. Y eso a mí me enorgullece, porque por el apoyo que tengo, somos los número uno y aquí estamos para demostrarlos. Así que vamos a probar hoy a la anciana. Vean cómo, a pesar de que me baja, se vuelve a curar un poquito, aunque ya saben que esta se pone loca ya en las últimas fases. Pero es lo divertido. Ya tiene un poco más de poder que antes. Y aún así vean cómo se va curando poco a poquito. Ahorita voy a probar a Clea y a Satana, que la verdad fueron muy malos héroes. Ahorita van a ver la diferencia. Voy a meter a las dos y van a ver la diferencia junto con esta anciana. También voy a probar la diferencia con traje y sin traje, para que chequen las mejoras que hace. Pero vean, ya estoy lleno de sangre. Aunque la última fase, quién sabe si la aguante, porque es cuando se pone más poderosa esta y me electrocuta y hace cosas feas. Vean, ahí me empieza... Ya saben que yo juego al tú por tú, para que veamos realmente el aguante de los héroes. No pongo a personajes tampoco de apoyo de la Orden Negra, ni potencio, para que el personaje sea tal cual. Este es el mejor personaje de la de los nuevos, de la actualización, porque su liderazgo realmente es sobresaliente. Apoya a Doctor Strange y apoya a Sharon Rogers, dos de los mejores personajes de este juego, y a cualquier otro detonante. Da un gran bono de poder y, por si fuera poco, cura. ¿Qué más quieren con un personaje así? Y aparte tiene traje y se puede conseguir muy fácilmente en las misiones diarias de Doctor Strange, las cuales muchos me preguntan: oye, Redbus, ¿y cuándo caducan? Pues no van a caducar nunca, por lo menos en este año. En el siguiente quién sabe si los cambien, pero por lo menos unos cuantos meses sí van a durar. Así que tómenselo con calma y vámonos paso a pasito. Vean, aquí nada más le falta un golpecito, apenas si alcancé a matarlo. Y van a ver la diferencia con Clea y con Satana, que pensaban que eran muy buenos héroes, y ahorita van a ver en lo que son capaces comparados con esta. Próxima es de las más sencillas, pero tampoco no tanto, porque ya tiene un poco más de poder que antes. Vean, vamos a ponerle a Ronan y chéquense, puros de la Orden Negra. Dirán, ah, qué fácil va a ser, ¿no? Pues ahorita van a ver qué tan buenas o qué tan malas son Clea y Satana. Vean, tengo a Ronan para que tenga más defensa y más ataque. Vean, Clea, ¿por qué creen que no la he subido a tier 2 y mejor subí a Avispa? ¿Y por qué no he subido a Satana a tier 2? Porque chéquense, a pesar de que tiene todo el poder de la Orden Negra de apoyo, vean cómo Clea sufre. Le están dando duro a Próxima y ya me bajaron la mitad. Y en cualquier momento, mi Clea, ¿qué creen? ¿Que aguante o que no aguante? La estamos comparando con la anciana, chéquense. Ahí vamos, vamos, 1, 2, 3, 4, vean. Ah, qué genial. Y a punto de morir. Clea no pudo dar más de sí. Y ahora le toca a Satana. A Satana le toca lo más complicado. Nada más le queda un poquito, pero vean. Si Clea es mejor que Satana, ya se imaginarán lo que va a hacer Satana, ¿no? Va a tratar de darle lo más que pueda de poder, pero no va a ser suficiente. Última fase de Próxima y vean Satana cómo muere. Estos personajes realmente dejan mucho que desear.
Y aquí está por qué no recomiendo para nada a Satana ni a Clea. Y en tier 2 la verdad mejoran muy poco. Por eso siempre les digo, espérense un poco a que probemos los personajes para recomendarlos. Porque muchos han subido a Clea a tier 2 o a Satana a tier 2 y se han decepcionado. Son unos personajes malísimos. Mejor enfócate en Anciana que en estos dos. Anciana sube 1x2. Anciana vale por los dos que acabamos de ver. Y ahorita vamos a probarlo en esto que sería la comparación con el chaqueta y con el rayo negro, que son en tier 1. Para que no digan, es que hace muy poco daño la anciana, ¿eh? Pues vamos a ver el daño que hace. Obviamente no es tier 2 chaqueta amarilla, pero chéquense. Hace mucho daño comparado con chaqueta. Y ahora lo que querían ver, el traje que tanto mejora. Obviamente el traje tiene una mejora que al final vamos a verla. Pero vamos a sacarlo primero así normalito. Y después, bueno, primero normalita y después normalito. Se convierte de anciano a anciana. Ahí está. Es una heroína genial porque es la mejor de los nuevos. Por la curación, por el ataque, porque elimina mermas, porque tiene un liderazgo para los detonantes. Y bueno, cualquier uso que le quieras dar, chéquense cómo reinicia sus habilidades, ¿eh? Una maravilla. Y obviamente la voy a subir próximamente con el vale que me den a tier 2. Porque realmente vale mucho la pena. El siguiente, después de la anciana, sería el varón Mordo. Y al final se queda el buen Wong. Y también los hermanitos, el Daemon y la Satana, casi son igual de poder, así que ya se imaginarán lo malo que es Daemon. Aunque parecen muy poderosos Satana y Daemon, la verdad dejan mucho que desear. Claro, esas son mis opiniones, ya saben que este juego me encanta. Ojalá tuviera un poco más de personajes para podérselos mostrar, para que los miles de seguidores se puedan beneficiar de estos videos y no nada más uno o dos. Pero pues, este juego es de paciencia y pues tampoco no me alcanza para meterle, para comprar a todos los personajes y mostrárselos, aunque me gustaría, pero pues ni modo, no queda otra más que poco a poquito ir subiéndolos. Apenas hoy subimos a Anciano con los vales, como vieron en la intro de Tierra de Sombras. Con esos vales la conseguimos a 6 estrellas. Y ven la diferencia, pueden checar cuánto sube el daño, cuánto baja. Aunque obviamente este es el traje de los nuevos, el más recomendable después de Strange. Porque Strange pues es el personaje más poderoso en estos momentos de Marvel Future Fight. Inclusive en 3 estrellas es capaz de matar a todo mundo. Obviamente ya en 6 estrellas ya lo podemos parar con Avispa, lo podemos parar con Thanos y con otras combinaciones. Pero así por sí, Strange es de los mejores, entonces su traje obviamente te va a dar una mejora excelente. Aunque sea 3 estrellas, si no tienes pensado subirlo a 6, déjalo en 3. Porque están de moda los torneos de 3 estrellas. Y por ejemplo yo ya no puedo jugar esos torneos, ya que tengo mis personajes de 4 para arriba. Pero si tú puedes, déjalo en 3 hasta que lo puedas subir a 6 estrellas. Y así puedas ganar muchos torneos para novatos. Y aquí está. ¿Cómo ven la diferencia de trajes entre uno y otro? Ahí déjenme en los comentarios. Y bueno, pues aquí está por fin Reina. Aunque no tenga su traje, vean cómo el anciano sigue dando batalla, se sigue curando y toda la cosa. Le puse un conjunto de ataque para que haga un poco más de daño, porque la curación ya la tiene. Así que yo soy Raidbus. Muchas gracias por todo el apoyo que me dan. Eso hace que
últimamente haya videos diarios de este juego. Y chéquense la diferencia, obviamente es mucha. Este nos da mermas y nos da potenciadores. Bueno, bye.